Libreros, editores, distribuidores y consultores de México, América Latina y Europa se reúnen en la Ciudad de México para participar en CONTEC, evento organizado por la Feria del Libro de Frankfurt, un espacio de reflexión sobre el estado de la industria editorial en el mundo. Este año realizamos el tercer evento CONTEC aquí en México y de hecho el año pasado cuando se inauguró el evento en la sede de la UNESCO, se discutió el tema de librerías y distribución, etcétera, y nos dimos cuenta al evaluar el evento que no le habíamos dado suficiente espacio a ese tema. Habíamos tenido una mesa, pero se quedó como un poco a medias. Entonces pensamos que este tema de circulación de contenidos podría ser un buen foco para 2019 y por eso venimos con este tema ahora. Traemos a libreros, por ejemplo, de Alemania o de España, de Guatemala, que representan librerías en estos países que siguen siendo de referencia aún en tiempos en las que otras están cerrando. Entonces, de lo que se trata es de traer esas experiencias para que libreros, editores de aquí puedan hablar sobre cómo trabajan ellos, cuáles son los casos de éxito, qué cosas quizás se pueden aplicar en México, etc. Y en distribución, pues también viene una persona que se dedica a distribuir libros de editoriales independientes. Entonces, creo que puede ser interesante entender por qué una distribuidora no se concentra en los grandes editores o en los grandes bestsellers, sino por qué apuesta por la distribución de libros independientes. Actualmente, la lectura transcurre por diferentes canales, aumentando así su capacidad de difusión. La digitalización es una oportunidad adicional a la hora de universalizar el acceso a la lectura. Los retos, yo creo, que siguen siendo, por ejemplo, la distribución en Latinoamérica. En general, lo que está cambiando es el panorama de diferentes formatos y canales, y afortunadamente la distribución digital, por ejemplo, está solucionando algunos de los problemas que existen no solo aquí en México, sino en general en Latinoamérica, y que también es una posibilidad de vender libros pasando fronteras de otra manera. Es muy complicado y caro, por ejemplo, llevar libros de un país latinoamericano a otro. O sea, es más fácil que viajen libros de España a México o de España a Argentina que si tienes que mandar libros de México a Argentina o al revés. Por ejemplo, también las aduanas, ¿no? Pero lo que ayudaría en este caso, o lo que ayuda, es la distribución digital, porque ahí sí que tienes una plataforma digital y puedes leer ese libro en todos los países de manera igual. La librería ha sido el espacio de contacto directo por excelencia con los lectores, donde se generan experiencias múltiples que enriquecen esta tradicional forma de consumo cultural, por lo que conocer los fuertes y las debilidades de este canal permite la búsqueda de soluciones e innovaciones, tanto para las librerías como para los nuevos modelos de venta digitales. Yo creo que todos tienen que trabajar innovando posibles vías que ya tienen, de manera que utilicen la digitalización y la tecnología. O sea, aprovechar las posibilidades que la tecnología les ofrece para poder mejorar sus servicios de cara a su cliente, a su lector. El lector es el que tiene que estar en el centro, es el centro de atención, porque el lector es el que tiene que acceder a ese libro y tiene que tener ese acceso donde para él mejor sea, donde él lo necesite. Y en vista de eso, igual el librero tiene que cuidar esa relación con su cliente lector para que le compre los libros impresos en la librería digital o venderle quizá un audiolibro. En México existen más de 60 millones de usuarios de smartphones que se han convertido en el principal soporte para accesos a contenidos, pero de acuerdo con el INEGI, solo el 10% prefiere leer de manera digital.
con información e imágenes de Montserrat Ornelas, Notimex.